Alto protagonismo es el que está cosechando en estos últimos días el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en los países integrantes de la Unión Europea. Primero fue su participación en Francia, luego esto que estamos observando ahora, su presencia hoy en Alemania, en el marco de un encuentro en el cual se habló de la reconstrucción de Ucrania posguerra y sobre todo de la financiación para que eso suceda. Allí lo vemos a Zelensky, que estuvo con el canciller alemán Olaf Scholz, donde ha conseguido el compromiso, después de su pedido, de ayuda económica. Y hoy ha tenido también otro gesto muy importante por parte de Ursula von der Leyen, a propósito de la integración en algún momento, no muy lejano, el proceso no es simple, es largo, de Ucrania a la Unión Europea. En ese marco es donde pide Zelensky la confianza para la reconstrucción y la financiación de esa reconstrucción de Ucrania, donde reconoce la dureza de los ataques rusos, el daño que le ha hecho a infraestructura muy importante, sobre todo energética, que son suficientes para abastecer, por ejemplo, a ciudades como Berlín y Múnich juntas. Lo hizo en Alemania, por eso hizo esa comparación. Y el plan de Zelensky es conseguir promesas de millones de euros para defensa y acuerdos para construir un sistema energético nuevo y más moderno. Les decía en el comienzo de la noticia que es alto el protagonismo de Zelensky por estas horas y lo seguirá siendo, porque hacia el fin de semana en Suiza va a estar el encuentro por la paz en Ucrania con la presencia de diversos jefes de Estado que se preparan también, muchos de ellos, para la participación en el sur de Italia de la reunión del G7.